alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, manera de contar. La lección número 1, manera de contar. Y la sección número 2, principio del producto. Esto corresponde a la clase número 2, segunda parte, sobre principio del producto, segunda parte. Esta clase se encuentra en la página número 153 del libro El Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrachos. Materiales a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla y compás. Objetivo de esta clase: encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos por medio de una tabla. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos sobre el principio del producto. El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n casos por m casos. Para determinar la cantidad total de resultado, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.4, que decía: se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es mayor que 3 y el del dado grande es un número par. Esto se va a trabajar con la misma tabla que hicimos en el ejercicio 1.4 de la clase pasada. Miremos la solución. Y tenemos ya la tabla llena. Tenemos alineados en columnas los números pares. 2, 4, 6 corresponde al dado grande. Y alineados en filas 4, 5, 6 los números mayores que 3 del dado pequeño. En total, vamos a ver. Si cruzamos el 4 con el 2 nos da una pareja 4, 2. Si cruzamos el 4 con el 4 nos da pareja 4, 4. Cruzamos el 4 con el 6, nos da la pareja 4, 6. Cruzamos el 5 con el 2, nos da la pareja 5, 2. Cruzamos con el 5 con el 4, nos da la pareja 5, 4. Cruzamos el 5 con el 6, nos da la pareja 5, 6. De ahí, cruzamos el número 6 con el 2, nos da la pareja 6, 2. Cruzamos el número 6 con el 4, nos da la pareja 6, 4. Y cruzamos el número 6 con el 6, nos da la pareja 6, 6. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Si multiplicamos 3 por 3 es 9. Entonces hay 9 casos posibles. Principio del producto. En esta clase vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.5, que dice: se dispone de los colores azul, rojo, amarillo y verde para pintar las dos partes de la bandera con dos colores diferentes. Esta bandera que tenemos en pantalla, una bandera triangular, dividida en dos partes, parte 1 y parte 2. ¿De cuántas maneras se puede pintar? Miremos la solución. Aquí tenemos una tabla. Se seleccionan los colores en el orden 1 y 2. Y se hace la siguiente tabla de las combinaciones. Entonces, el orden 1, igual los mismos colores, van los cuatro colores, azul, rojo, amarillo, verde. Y el orden 2, los mismos colores, azul, rojo, amarillo, verde. Solo que unos alineados en forma de columna y otro en forma de filas para cruzarlos. Ahora, no es válido cruzar azul con azul, ya que se están utilizando el mismo color y las condiciones dicen diferentes colores. Igual sucede para las demás combinaciones en la diagonal. Entonces, las casillas que están en la diagonal están descartadas porque corresponden al mismo color y esas no están consideradas.
Entonces tenemos el cruce azul con azul que está descartado. El azul con rojo, azul con amarillo, azul con verde. De ahí, rojo con azul, rojo con rojo está descartado. Rojo con amarillo, rojo con verde. De ahí el amarillo con azul, amarillo con rojo, amarillo con amarillo está descartado. Y el amarillo con verde. De ahí, verde con azul, verde con rojo, verde con amarillo, el verde con verde está descartado. Respuesta. En total hay 12 casos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo hacemos esto para multiplicarlo? Aquí tenemos 4, aquí tenemos 4. Pero como este mismo 4, son los mismos 4 de acá, entonces a estos 4 le quitamos una combinación de cada uno con el otro. Entonces nos queda 4 por 3, que es 12. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando el principio de producto, que dice, el número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Logro de objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos por medio de una tabla, lo trabajamos con el ejemplo 1.4. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.5 de tarea, que dice, se dispone de los colores negro, blanco, azul, rojo y amarillo. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5 colores. Para pintar las dos partes del tiro al blanco, en pantalla, dos discos, con dos colores diferentes. ¿De cuántas maneras se puede pintar? Ahora, resuelvo utilizando la tabla como el ejemplo 1.5. Es decir, vamos a trabajarlo conforme el ejemplo que hicimos en la clase. Aquí tenemos el tiro al blanco con dos discos concéntricos, uno pequeño y uno grande. Se combinarán todos esos colores. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.